Bueno, pues ya estamos de vuelta, chicos, ya estamos de vuelta con este nuevo partido. ¿Qué tal, Destroid? Buenas de nuevo. Tenemos ya aquí el último partido de clasificatorio. Esperemos que no sea tan largo, o por lo menos, si es tan largo, no sea igual entre exactamente. Os voy a bajar un momentito el volumen, porque creo que no se le va a escuchar si no a Destroid casi nada. Así que vamos a ir con esta nueva partida, con este... esta última posibilidad de ambos equipos para clasificarse para esta segunda temporada de la Colossus League. Una baja para Canite del equipo de Nite Verde Dash. Solo queda Aine con vida, la jugadora que me ha comentado que está viviendo actualmente en Alemania, aunque sea de nacionalidad española. Algo pues destacable, ¿no? A ver si consigue hacerse esta ronda, pero no. Trueno le consigue eliminando. Y cada vez son más los jugadores que... bueno, jugadores que juegan internacionalmente en ligas españolas, Destroid. Sí, así es, y lo que le ayudará de vivir en Alemania es que el ping que tendrá en CSGO, por lo menos en matchmaking, será casi siempre igualado. La zona de Francia, Alemania suele ser la mejor posición en Europa, pero bueno, es un pequeño apunte que digo, ya que ha salido el tema. Y Elite de verdad es que consigue la primera ronda de pistolas, 1-0 por su parte. Exactamente, primera ronda para el equipo de Neverdice. Cuidado porque Drazi puede hacer un puseo bastante bueno. La primera baja que es para Rinku. La primera baja que es para Rinku y doble baja para él. Así que decanta la balanza para su equipo. Solo queda N con vida. Otra vez N contra el mundo. La acaban de visualizar. Y la baja finalmente que es para Trueno. Así que 2-0 para ellos. Sí, 2-0 por parte de él. Tiene verdad, es como se suponía. Después de la primera ronda de pistolas consigue la segunda. Y que siguen con las armas porque no ha muerto casi ninguno. Así que tiene suficiente economía. Provide que decide no comprar. Sigue con USPs con pistolas. Y vamos a ver qué tal defiende en este caso. Las primeras dos rondas que se las ha llevado el equipo de Elite Neverdice. Veremos si consiguen puntuar las tres primeras, que son las estándar. Si te lleva la ronda de pipas. Y partirán con esta ventaja en esta partida, que siempre es importante. Recordamos que normalmente cuando se gana la primera ronda de pistolas, normalmente recordamos que también te llevas las dos siguientes, las dos consecutivas, así que te plantas con un hipotético 3-0. Canete y su compañero que se han llevado una baja respectivamente, situación muy favorable para ellos. Pistolas que tienen que llevar los jugadores del equipo de prueba y tres usuarios con vida en cuanto al equipo defensor. Y cuidado porque Drazi puede pillar por la zona de main de en medio en el mapa de KH, que recordemos que ha salido este mapa. A uno de los jugadores se están empezando a rotar y no se dan cuenta que Drazik está por detrás, por las espaldas. Ahora sí que empiezan a entrar. Cuidado porque se puede llevar una baja. Finalmente la baja es para Zeko con esa MP7 increíble. El spray que acabo de meter para eliminar a uno de los jugadores del equipo de Provide. Otra baja para Zeko increíble. Muy bien, custodiando esa zona para que no entrase y solo queda N otra vez. Y la baja final que es para Trueno. Así que 3-0 Destroid. Provide que no ha conseguido ninguna baja de CT, tan solo iba con pistolas, es decir, lo tenía complicadísimo, como solemos decir. Y tiene verdad es que ahora mismo está muy sólido, acaba de empezar fríos, aunque habrán calentado antes del partido, han tenido tiempo porque se suponía que iban a empezar a las 11:20 y han tenido como casi una hora. Y 3-0 que ganan los terroristas. Siempre se dice que terrorista es algo más complicado que de CT, y por ahora parece que están muy cómodos ahí, tiene verdad es en esa posición. Exactamente, 3-0. Y ahora sí que sí, excepto Allianz, que me imagino que ahorrará para comprar ese precioso AVP. Van todos con esa Skull y esa M44 para Drazik, que ya hemos visto cómo lo ha usado perfectamente en la anterior partida. Recordemos que el que gane este mapa se irá directamente a la segunda temporada, a la segunda edición de esta Colossus League. Así que aquí se juegan todos, la última oportunidad que tienen ambos equipos para intentar clasificarse. Y de momento probéis, lo tiene un poquito más difícil que el equipo de Elite Neverdice. Cuidado porque a Drazil le termina eliminando Jupil increíble. Baja Rubio que también es reducido, y Westbrook que se consigue llevar una baja, pero lo tiene muy difícil con esa call. Y parece que se va a ir a guardar a la zona de la bomba de A. Así que cuarta ronda para el equipo de Elite Neverdice, Destroyed. Así es, cuarta ronda. Westbrook que va a guardar, está ya metido hacia la bomba de A. No se va a mover de Squeakly. Y vamos a ver si no lo consiguen pillar. Por ahora no se están acercando mucho a él. Y va a poder conseguir guardar la M4. Exactamente. La call silenciada, que no sé tú, pero a veces cuando me he tirado largas temporadas sin jugar, la prefiero en cuanto a la AK-47, porque no se mueve casi nada.
Yo siempre digo, yo juego más cómodo con la M4, es cuestión de tener ahí un mono. En mi caso no lo tengo y la M4 me es algo más sencilla. La M4, si consigues pegar cerca de media distancia como mucho, puedes hacer mucho daño pegándole al enemigo en la cabeza, perdón por este trabalenguas. Y con la AK, pues el recoil que tiene es algo más complicado de manejar. Sí, pero si sabes controlar el recoil de todas a la perfección, yo creo que es mucho superior el AK-47. No sé qué pensarás tú. Sí, así es. Incluso a larga distancia le pegas una mocha con la AK y lo matas. Es lo bueno que tiene, pero hay que saber manejar el recoil y eso es algo que pocos jugadores manejan. Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla este partido. Lo que comentabais por el chat, que el equipo de Provade está muy cansado y a lo mejor les pasa factura. A ver qué consiguen hacer. La primera baja que ha sido para Zeko. Así que otra vez pone en superioridad numérica a su equipo. Ronda casi casi de eco. ¿Qué va a tener que hacer el equipo de Provade y Westbrook? Que recibe algunos tiros. Tiene que tener mucha precaución. 70 de vida está el jugador y bajando ahora mismo a 44. Y bajando, bajando tanto que acaba de morir a manos de Rinko. Increíble baja que se acaba de hacer con esa AK-47 de perfecto control de recoil para conseguir esa baja hacia el enemigo. Solo quedan tres usuarios del equipo de Provide. Bomba plantada, 40 segundos y bajando para detonación. Cuidado porque se puede llevar un headshot Jupil o su contrincante Rinko, que tira el spray y deja muy tocado a Rubio. Y nada, solo queda Alliance con vida con esa Deagle que no le podemos subestimar, ya sabes. El control que tiene con el AVP y también lo puede tener con la Deagle, pero parece que no va a hacer nada más. Así que quinta ronda para Elite, ¿verdad? Es Destroyed. Así es, quinta ronda la que va a conseguir y lo que dice por el chat, puede que Provide esté jugando no a su nivel, un poco más bajo porque ha jugado hace nada el último partido, el tercer partido, la tercera final, pero lo que decía antes, puede ser una ventaja o una desventaja, depende de cómo lo veáis. Ahora puede tener el aim más concentrado y o puede que estén tan cansados como decís y no puedan hacer su juego, pero no sé. Depende del punto de vista de cada uno. Exactamente, Destroyed, exactamente 5 rondas de ventaja, más 5 que lleva ahora mismo en el marcador global en cuanto a rondas se refiere el equipo de Elite en Never Dies. Y vemos que ahora la distribución de compra ha sido más o menos pareja, 2.008, bueno, 28.000 dólares y 27.000. Y ahora sí que sí, el equipo de Elite Never Dies no es como el otro equipo Destroyed, el anterior partido que no jugaba con el AVP. Sí, ahora mismo vemos que sí que lo manejan, pero en este caso me parece que es Alianza el que lo ha parado y Elite de verdad es que ahora aguanta con cuatro vacas. Bueno, perfecta piña hacia la zona de Main y su respectivo Ummon, que no ha sido tan perfecto para intentar bloquear el ataque del jugador del equipo de Elite. En verdad es doble baja para Jupilex. Cuidado porque puede hacer muchos estragos. Hay tres usuarios en la zona de Main. No saben que están ahí. Ahora sí empiezan los humos, las flashes, los molotov, las granadas. Todos venga para adentro. Que estamos en una fiesta. Y amigo mío, Rubio, tú no estás invitado, lo siento. Te tienes que salir de esta fiesta drástica. A ver, es el típico amigo que es un poco que entro, no entro, entro, no entro, pero sí parece que va a entrar. Drazi que tiene a todos los usuarios allí, se consigue hacer la primera baja. Drazi no tiene a nadie en la zona de Torito, sabe que está muy, muy, muy controlado por los tres usuarios que quedan con vida por parte del equipo de Elite. Never Dies consigue dejar a 4 de vida Zeko, pero le termina eliminando este mismo jugador. Así que 6 a 0 para END. Sí, Elite Never Dies que ha empezado bueno, por cabeza, ¿no? En cabeza, consiguiendo 6 rondas de terrorista. Provide que por ahora no consigue encontrar la forma de pararlos. Y 6 rondas que han perdido por ahora. Pero no nos olvidemos de que en el partido anterior han empezado perdiendo, si no recuerdo mal, 1-7. Y en la primera parte han terminado 8-7. Exactamente, han conseguido remontar perfectamente el equipo de Provide en el anterior partido, como has comentado, pero lo que importa Destroyed es este último partido de los playoffs. Ya sabéis que la liga seguramente empezará la semana que viene y los que no habéis podido apuntaros o los que os habéis apuntado pero habéis perdido, ya sabéis que tenéis una nueva posibilidad en la tercera temporada dentro de, bueno, lo decías tú, 7 u 8 semanas, así que estar atentos a ese Twitter oficial, arroba Colossus League, para intentar jugar con los mejores, aunque ya os digo que va a ser muy difícil entrar. Y Rinku que cierra con una triple final.
pasando la escoba 7-0 para el equipo de Leyton Everdice. Pero lo que comentabas, han remontado antes en el anterior partido, empezaban así al equipo de Provide. Y este mapa que, hablando claro, nunca sé si es terrorista, siempre lo digo, depende mucho de las estrategias de cada equipo. Y normalmente, cuando eres un rango bajo, por ejemplo en matchmaking, se suele decir que es TT, pero conforme vas aumentando y tienes estrategias de terrorista, se supone que lo manejas mejor de terrorista por los humos que puedes echar y por la facilidad de meterte en medio y poder ir hacia la bomba de A o hacia la de B, que es lo que está aprovechando mucho ahora Elite Neverdice, pero ahora le han conseguido matar a Canete y están en inferioridad y lo van a tener complicado para conseguir hacer esta ronda. Siempre pierden ese AWP, lo primero, ese jugador que puede ser muy importante, puede decantar la ronda. Y hemos visto con el desarrollo del juego de Destroy que cada vez más los AWPs y los, bueno, los francotiradores en general son entry fraggers, entry killers. Así es. Y otra vez, en este caso Rubio con la AWP matando a Yupilex, igual que Trueno mata a Rubio. Ha hecho ahí el trade de muertes y tan solo quedan 3 jugadores de Elite Neverdice contra 4 de Provide. Uno arriba en cuanto a jugadores se refiere para el equipo de Provide. Ahora sí que pueden puntuar la ronda y puntuar este primer punto de este partido. Y lo tienen muy fácil, doble baja para el equipo de Provide. Solo queda Zeko con vida, aunque tiene la C4. Está muy acorralado por la zona de corta, por la zona de calle. Lo tiene muy difícil Zeko, que se consigue llevar una baja con esa AK-47. No sabe que tiene un usuario por detrás. Tiene a todos por allí, aunque cuidado que tienen 2 AWPs los jugadores del equipo de Provide, que sí, que si ganan la ronda puede ser muy favorable para ellos, pero si no la consiguen ganar, que parece que sí, puede ser muy complicado. Así que esto que va a ser la primera ronda para el equipo de Provide, y encima se queda sin AK-47 el jugador. Y que primera ronda que gana Provide, es muy importante la primera baja, la que ha conseguido Provide al principio de la ronda, como ya especificaba antes, y parece que ya por lo menos consiguen aumentar, en este caso su marcador, consiguiendo la primera del partido. Exactamente, a ver qué consigue hacer ahora el equipo de Provide para intentar igualar esto. Lo que es obvio es que le queda muchísimo dinero al equipo de Elite Neverdice para afrontar las siguientes rondas, aparte de esta, las consecutivas que vendrán después. Así que tienen que tener mucho cuidado el equipo de Provide. Tiene que cortar ya de raíz la victoria que de momento está teniendo el equipo de Elite Neverdice si quiere seguir todavía con vida en este clasificatorio. La primera baja para abrir las rondas para N, ha custodiado con Alliance, con ese AWP. Bueno, que se hace otra baja con la ayuda de Rinko. ¡Ups! Ese Nosecope que casi sale, pero finalmente Alliance lo termina fallando. Igualdad de condiciones, 2 contra 2, tiran los molotovs a la zona de arriba, a la zona de Heaven. Cuidado, amigo mío, que te has dejado la bomba ahí. No lo sabe, no lo saben, obviamente lo tienen que saber. Pero Drazik, muy astuto, está guardando la bomba, no piquea demasiado. Aunque Zeko va a ser más inteligente y le va a ver por arriba. Esto le puede costar la ronda al equipo de Provide, como Drazik no lo haga bien. Pero ya hemos visto lo que ha sido capaz de hacer en la anterior ronda. Tira una granada y le termina eliminando a Rinko. Así que 1-8 para el equipo de Neverdice, 7 rondas de ventaja. 1-8, 8 rondas de ventaja. Bueno, 7 rondas de ventaja las que consigue. Y ojo, Provide, que tiene que despertar ya para meterse en el partido. Y ahora que va a tener que hacer una ronda de eco de nuevo. Y que les tiene que salir favorablemente, porque si no, el 1-9 es catastrófico para ellos. Exactamente, tienen que empezar a puntuar ya rápidamente. Lo que comentábamos, este mapa es más de tendencia defensora, dependencia de policías, de CT. Pero quién sabe, a este nivel de competitivo nunca nadie sabe cómo va a ser favorable, si para un equipo o para otro. Y de momento parece que el favorable bando para el equipo de Elite Neverdice es el equipo atacante. Doble baja para ellos, empiezan a entrar a la zona de la bomba de A, la limpian completamente. Solo queda Rubio, que cierra la baja, la ronda, perdón, con la baja Runki. Así que 1-9, más 8 en el marcador. Y 1-9... Cache, como ya decimos, puede ser un mapa muy igualado o un mapa en el que las rondas son muy dispares. Y Provide, que ya puede comprar 3 M4, 2 FAMAS, eso sí, chaleco y casco para todos los jugadores de Provide. Y Elite Neverdice, que de nuevo, la estrategia de 4 vacas y 1 AWP. Exactamente, Destroyed, exactamente, 4 vacas y 1 AWP, lo que comentabas. Y veremos qué tal le sale. En cambio, el equipo de Provide no tiene ningún francotirador.
Aunque tiene esas dos famas que en cuanto a cortas distancias se refiere, que es normalmente las distancias que se usan al defender, son más favorables para ellos, como lo sepan controlar. En cuanto a una AK-47, todavía dos usuarios se encuentran en el emplazamiento de la bomba de B. Empieza a rotar en una baja para cada uno de los equipos, Jupilex y Rubio, respectivamente. Drazi, que se hace otra baja con la fama, se empieza a trabajar ahora sí. Los jugadores del equipo de Elite Nevertise en el emplazamiento de la bomba de B están incrustados ya. No se da cuenta N, aunque se consigue llevar una baja, otra para Canete y doble. Finalmente no para Westbrook. Canete contra dos de los usuarios, dos de los defensores que quedan con vida por parte del equipo de Elite Nevertise. Lleva la VP, está incrustado en la esquinita de Torito, tira el humo y ahora sí va a empezar a correr. Tiene que tener mucho cuidado. Madre mía, lo está haciendo perfecto Canete. Cuidado porque se puede llevar la ronda. Empieza a plantar ahora sí. 40 segundos que va a disponer el equipo de Provide para intentar llevarse esta ronda. Primera baja para Canete. Cuidado porque puede decantar la ronda. Hay que tener que precaución con este AWP. Tiene que buscar la corta distancia el jugador del equipo de Provide para llevarse esta ronda con esa call. A 22 de vida está el jugador del equipo de Elite Nevertise. Cuidado porque se la puede liar. Está por arriba, no lo sabe. No se ha dado cuenta Canete, no la ha escuchado. Sabe que está por ahí, pero no sabe exactamente dónde. Cuidado porque puede empezar a defusar. Creo que no la ha visto. Ahora sí que le ve. Increíble clutch por parte de Canete. 1 a 9 para 1 a 10, perdón, para el equipo de Elite Nevertise. Ronda muy importante la que acaba de conseguir Canete. Bueno, muy importante, simplemente le da más ventaja todavía. Muy importante, quiero decir, porque se ha hecho un clutch que en un momento, en el momento en el que estaba la esquina de main, era imposible pensar. Con ese humo y esa cegadora ha conseguido meterse en el punto, dar la vuelta y ha perdido la noción de dónde estaba el jugador de Provide. Bueno, pues hable de nuevo la ronda el equipo de Elite Nevertise. Ha sido Rinco en esta ocasión. Cuidado porque alguien se puede llevar una baja. Pues no, Jupiler le dice, amigo mío, no te vas a llevar ni una. Canete, que también se había llevado una baja. Otra más para Zeko. Solo queda Drazi con vida, muy, muy fastidiado. Está en esta ronda, lo tiene que hacer perfecto. Y ese humo y ese molotov que se acaban de contrarrestar. Y parece que Drazi no va a hacer nada. Se va a quedar agazapado en la bomba de A. Quizás llevarse alguna kill, pero dudo mucho que intente llevarse esta ronda de Stroid. Así es, una ronda muy complicada para Drazi, solo llevando una pistola y puede llevarse el que está en medio, pero no es así. Pues sí, lo han dejado muy tocado, 17 vida, y Rinco es el que se lo lleva a través de Wellban. Exactamente, 10 rondas de ventaja, Stroid, 10 rondas de ventaja. Algo preocupante, Make Day en el equipo de Provide. Quizás tendrían que hacer una pausa. ¿Tú qué creerías, Destroid? Sí, las pausas las tienen. No, han decidido que por ahora no las quieren utilizar. Pausas, como ya sabéis, de 5 minutos para cada equipo. Pueden hacer las pausas que quieran hasta que gasten ese tiempo. Pero por ahora parece que tienen prisa o no entiendo. Podían haber hecho alguna pausa. Exactamente, parece que tienen prisa. Ya son altas horas de la noche, obviamente. La 1 menos cuarto, más o menos, cuando estoy comentando esto. También agradeceros a todos vosotros los que estáis aquí por el chat a estas horas, que sí, normalmente son las horas de vicio, pero de verdad muchísimas gracias por el apoyo que nos habéis dado tanto en el día de hoy como en todo el clasificatorio a nosotros, a la liga, y esperemos que lo sigáis dando en esta segunda temporada de la Colossus League. Así que aquí os esperamos en este mismo canal de Twitch y veremos qué ocurre en esta segunda temporada, que parece que por lo menos la segunda división va a estar muy emocionante. Una baja para Rubio con el AVP hacia Jupilex, otra baja para Trueno hacia Drazix. Situación ahora favorable para el equipo de Elite Nevertise. Empieza a entrar ahora atacando. Otra baja para Rubio. Doble en esta ronda hacia Trueno. Consigue reducir distancia. Rubio, que se puede llevar otra baja. Amigo mío, no le ha visto. Tenía uno enfrente y otro plantando. No se ha dado cuenta, no se ha percatado. Dos contra dos. Aunque Rinco está bastante tocado en el emplazamiento de la bomba de A, exactamente donde ha plantado. Así que tiene que tener mucho cuidado. Canete, que sabe que está por ahí. Cuidado porque se puede llevar una baja. Finalmente no consigue impactar el tiro. Le termina eliminando N. Así que esto es la segunda ronda para el equipo de Provide. Tienen que reaccionar ya, Destroy. Y me comunican los admin que puede que esté sucediendo algo extraño en el partido. Así que después del partido, si no es antes de que termine, tendremos que tomar medidas. Por lo que parece, tendremos que mirar las demos y lo valoraremos, pero por ahora vamos a seguir con el partido, simplemente decir eso, y esperemos que no sea así. Sí, esperemos que todos los jugadores estén jugando limpio, Destroid, porque
Nunca nos gusta, nunca nos gustan las trampas, pero si... Ya os decimos, si tenemos que revisar las demos, que seguramente lo haremos, pillamos a alguno de los jugadores de Provide o de Elite Never Dies con algo sospechoso, puede que se acaben aquí las opciones de clasificarse para la liga. Pero bueno, veremos qué consiguen hacer ambos equipos, porque todavía hay partido por delante. Doble baja para cada uno de los equipos, 3 contra 3, aunque Jubiles está bastante tocado. El jugador que actualmente estamos viendo es Mordor, que puede hacer mucho daño, pero actualmente no había ninguno de los jugadores ahí. Ahora van a volver otra vez a la bomba de B, que hay uno de los jugadores de su equipo implantado y no se han dado cuenta que están rotando. Perfecta la jugada que acaba de hacer el equipo de Elite Never Dies. Lo dicho, no sabemos si lo están haciendo con ayudas, esperemos que no. Así que vamos a ir con esta nueva ronda. De momento no han plantado la bomba. Sigue N aquí por la zona de CT. Una baja para Rubio hacia Jupilex. Todavía quedan Rinco y Trueno con vida. Otra baja para Rubio. Increíble el aim de este jugador y el control de la VP. Solo queda Trueno con vida, que termina reduciéndole Allianz. Y esto que es la tercera ronda para ellos de Straight. Así es, tercera ronda de Provide. En este caso han conseguido seguir 3 con vida, pero que aún así lo tienen muy complicado. Ahora sí consiguen la cuarta de esta última mitad. Y bueno, a ver qué hacen en la de pistolas. Aún no está acabado. Si ganan esta y la de pistolas, veríamos el ronda 5, las dos siguientes, si no pasa nada extraño, 7-11. Y eso ya estaría otra vez el partido casi igualado. Exactamente, Destroy. Porque ya sabéis que las tres rondas principales, las que matemáticamente mete el equipo, si mete la ronda de pistolas, son muy importantes. Mucha gente, lo que digo, las menosprecia, pero no. Yo creo que son de las rondas más importantes. Y lo dicho, pausa táctica. No sé exactamente quién ha sido, de Provide. Así es. Me imagino estos momentos, ¿no? No he sido jugador a nivel más o menos semiprofesional de Counter-Strike, pero me imagino estos momentos de pausa tensa cuando se colocan los enemigos con mucha ventaja, Destroy. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en esta nueva ronda, chicos. Ya sabéis que podéis comentar cualquier cosa que queráis por el streaming. Ponéis por aquí, por el chat, de Zeko Take My Energy, Not My Skins. No sé por qué lo diréis, por favor, decírmelo. Y por favor, también tener respeto en el chat con todos los equipos y los jugadores. Y todos los que estéis aquí, que habéis estado en la primera división o en la segunda, en la primera temporada de la Colossus League, ya sabéis que os esperamos de nuevo en la segunda. Y los que no os habéis podido clasificar, por favor, estar atentos al Twitter. Siempre lo hemos repetido muchas veces a lo largo de la noche, pero ya sabéis que tenéis ahí toda la información en el Twitter de Colossus League, que lo pondrán seguramente ahora por aquí por el chat los administradores. Y bueno, vamos a repasar de momento un pequeño... Por lo menos, perdón, ha habido un pequeño problema. Por lo menos un poco estas puntuaciones. De momento, el jugador más destacado por parte del equipo de Elite Never Dies 6... Jupilex, junto a su compañero Zeko en cuanto a frags se refiere, y por parte del equipo de Provide, Rubio con esas 8 frags. Así que, chicos, os voy a... Bueno, Destroy, ya estás por aquí, les iba a poner el vídeo, pero no sé si nos podrás contar algo. Nada, simplemente están hablando los admin con Provide, algún problema que tienen técnico. Y nada, ahora empezarán de nuevo con el partido y vamos a ver qué es lo que ocurre con este 3-11. Ya sabéis que puede pasar de todo, queda un mundo por jugar. Y probáis que ya nos ha mostrado antes que es capaz de remontar cualquier partido, porque con el 1-7 ha conseguido el 8-7. Momentos en los que tenían punto de partido el equipo de Voltaje, hablando de partido anterior, conseguían empatar. Y es que el nivel que tienen ambos equipos es muy parecido, es muy similar. Y esto no sabemos por qué parte se puede decantar. Exacto, se lo puede llevar cualquier equipo. Destroyed, muy emocionante, aunque vemos todas las rondas de ventaja que tiene el equipo de Elite Never Dies, pero bueno, como habías comentado anteriormente, lo mismo le había pasado al equipo de Provide en el partido anterior,
Y recordamos que han forzado, si no me equivoco, 4 o 5 overtimes, creo que 5 quizás. Uf, es que Hemos eso ya era perdido muy la cuenta complicado. ya, Destroy, hemos Tendría perdido que la tener cuenta. aquí, tendríamos que tener un papel y un boli apuntando y es, no, no me acuerdo ahora, si toda la verdad, no sé si han sido 4 o 5, pero lo he dicho antes y es de los partidos que más me ha gustado ver y castear, porque ha sido un auténtico espectáculo de clutch, de jugadores, de aim. Bueno, nos han enseñado de todo, boosting, incluso hemos visto alguno. Ha pasado de todo en ese partido. Bueno, pues veremos qué pasa en el partido de hoy. Iba a decir en plan UFC de la noche estelar de hoy. Porque ya es noche, estoy ya es noche, ya. Sí, ya es noche y como pase otra vez otro mapa con overtime, incluso puede ser madrugada. Sí. Así que A igual ver. me traigo una manta hasta que decidan que si empiezan el partido o qué hacen. Así que nada, espero que sigáis aquí con nosotros, espero que sigáis viendo el espectáculo. Y esto solo es el empiece de la segunda temporada, esto es el clasificatorio. Y a continuación, las siguientes semanas de este mes de abril y mayo, incluso puede que junio, vais a ver cada viernes vais a tener partidos casteados por nosotros y por el equipo de Caster. Exactamente, recordamos que hay muchos más comentaristas, obviamente, y lo preguntaban por el chat, que quién formaba la Colossus, y es que en realidad como que la formamos todos, ¿no? Destroid es la persona que administra todo, la directiva, el Twitter, el community manager, el marketing, todo, obviamente, después los casters, los admins, los jugadores, los viewers. No sé, en mi opinión lo formamos todos. Obviamente el mayor peso recae en ti, porque sé que estás todos los días, los diseñadores también, pero Colossus somos todos, ¿no, Destroy? Sí, se puede decir así, incluso puede sonar como una secta, pero no. Colossus somos todos, porque cada uno aporta su colaboración, su granito, como lo queréis llamar, y cada uno tiene una función. Yo en el caso que ha dicho Javi, bueno, soy el que más o menos organiza, el que dirige, el que intenta poner los horarios favorablemente para todos, aunque hay gente que no lo piensa, pero bueno, las cosas son así. Yo soy el que dirige más o menos la liga, Javi diríamos que es el narrador principal de la liga, igual que hay analistas. Y bueno, me voy a callar porque ya empezamos con la última ronda de la primera mitad. Exactamente, veremos qué pasa. Una baja para cada uno de los equipos. A ver cómo termina esta primera parte de esta última posibilidad para ambos equipos para clasificarse para esta segunda temporada de la Colossus League. Muy emocionante el partido que estamos viviendo y el que hemos vivido en los anteriores minutos. Vamos, ya ni hablamos. Y parece que están rotando de nuevo los jugadores de Late Never Dies jugando al despiste, ¿no? Un poco Destroid. Y jugando al despiste, intentando encontrar los menos CTs posibles en un punto. Y parece que Provide se lo huele, porque hay tres jugadores muy cerca de la bomba de A y es donde están. Están en main, tienen la bomba ahí. Les quedan 47 segundos, pueden hacer de todo, pero tienen que darse prisa. Porque, como decían, meterse en A, tienen tres CTs mirándoles. Exactamente, todavía 4 usuarios en cada uno de los equipos vivos. Apenas 30 segundos le queda al equipo de Elite Never Dies para atacar, plantar y que explote o eliminar a los 4 integrantes que quedan con vida por parte del equipo de Provide. Veremos qué consiguen hacer todos entrando por la zona de main, excepto uno que está todavía por la zona de boosting. Una baja para Rubio, doble para el equipo de Provide. Increíble cómo está jugando. Cuidado porque Rinko se puede llevar una baja. Pues nada, N termina reduciendo y Zeca no consigue hacer nada con esa AWP. Así que 4 a 11, favorable, muy favorable esta mitad para el equipo de Elite Never Dies. Muy favorable, ha empezado muy, muy bien el partido. Provide, que parece que la pausa les ha sentado bien, consiguiendo esta ronda que es muy esencial. La diferencia que puedes hacer con tres rondas o cuatro es un abismo, es un mundo, porque con tres, si consigues la ronda de pistola siguiente y lo que contaba antes, sería un 6-12, que es la mitad de rondas lo que consigues, y con el 4-11 consigues la siguiente, un 7-11, no se te va tanto el partido. Es Claro. verdad que Provide lo tiene muy complicado. Si lo tiene muy complicado y lo dicho, tiene que jugar Impoluto Destroy, tiene que jugar Impoluto. Pero Así veremos. es. Veremos a ver qué pasa porque como hemos dicho siempre muchas veces, siempre lo decimos, este Counter-Strike nos regala de todo. Nos regala pasión, lloramos a veces, reímos.
Es como la vida misma, ¿no? Muchísimas emociones. Emociones las que está teniendo ahora mismo Canete para intentar defender una baja para él. Doble para él en la defensa. Increíble defensa de Canete. Y cuidado porque Rinku empieza a ayudar. Una baja para él, otra para Trueno en la defensa. Solo queda aliens con vida. Bomba plantada. Le termina eliminando a Hopilax. Que iba a decir que viene de Júpiter. Capa. Pero bueno, otra ronda. Y lo tiene ahora sí muy, muy difícil el equipo de Provay. Así es, 4-12. Las esperanzas que podían tener en la ronda de pistolas no lo han conseguido. Sí, sí, por lo menos han plantado para conseguir algo de dinero. Y el ítem de verdad es que se consigue, bueno, una ronda, la ronda inicial. Y que les ayuda a marcar aún más con las dos siguientes, ya que van a tener armas. Y Provayte, a no ser que fuerce, lo va a tener complicadísimo. Exactamente, veremos a ver qué hace. Y el equipo de Provayte parece que no va a forzar. Así que nos colocaríamos con un hipotético 13-4. Que veremos qué pasa en este partido. Lo tiene muy difícil el equipo de Provayte. Se le acaban las esperanzas para clasificarse para esa segunda temporada de la Colossus League. Y Trueno les quita aún más esperanzas. La primera baja que ha sido para el Rubio, acosando desde la zona de puerta. Saben que está por ahí, así que tienen que tener mucho cuidado. De momento no va a hacer mucho más. Y Drastic, que ya está por la zona de main de la bomba de A, para intentar causar estragos. Se encuentra uno de los enemigos, tira balita, 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 balita. Pues nada, no impacta ninguno. Y ahora no consigue matar. Trueno, que se hace otra baja en la defensa, con un increíble gesto hacia Rubio, que estaba por la zona de puerta. Cuidado porque le pueden hacer la trama a Drastic y le dejan muy tocada. 33 de vida. Y finalmente la baja se la lleva Zeko con la ayuda de Jupilex. Con esa granada colada, piña colada. Cuidado porque Canete se hace otra baja por la zona de medio. Y cierra la ronda Jupilex con una doble. Así que 13-4 lo tiene muy difícil. Lo dicho, Destroy, muy difícil. Complicadísimo. Se veía venir que esta ronda lo tenía difícil, Provayte. No podía hacer nada, eso sí, ahora ya puede comprar aracas. Pero no puede cometer ni un solo fallo, porque cometer un fallo ya sería poner el 4-14. Y ya serían dos rondas las que tendría que ganar tan solo END. Y en el caso de esta ronda, que el ítem de Verdades va con peores armas que Provayte. Exactamente, todavía siguen con las armas de la segunda ronda de esta segunda parte, así que hay que tener cuidado, superioridad numérica y de jugadores actualmente para el equipo de Provayte, a ver cómo desarrollan este ataque. Una baja para Rinku con esa UMP doble para Rinku, increíble control que tiene este jugador. Otra baja más para Jupilex, solo quedan Rubio y Westbrook con vida contra un usuario más que tiene el equipo de Elite Neverdice. Ahora Westbrook contra el mundo. Todavía se encuentra por la zona de medio. Ahora empieza a entrar por calle. Pero Hopilex ni le deja. Intratable en los jugadores del equipo de Elite Neverdice. 14-4 más 10 en el marcador. Y Destroy desaparece. Estoy hablando mientras con los admin, que me comunican algunas cosas. Y por lo tanto, pues lo que decíamos, 4-14. El ítem de verdad es que consigue otra ronda. Y Provayte, que va a tener que ir solo con una scout. Vamos a ver qué es lo que hacen. Mientras tanto, en medio. Exactamente, veremos qué hacen por medio. Ambos, iba a decir, ambos equipos tienen un sniper, pero no, Trueno acaba de eliminar a Aliens, que era el jugador del equipo de Provayte, que disponía de esa scout, que a veces en ronda de ecos es muy buena, Stroid. Sí, la scout es un arma que, si sabes manejar un francotirador, pues puede venir muy bien. Simplemente tienes que parar la cabeza y ya es muerte segura. ¡Bim! Vale, tan solo 1800. Pim pam pum, lo que acaba de hacer Drastic, consigue la AK-47, le termina reduciendo Rindu, solo quedan Westbrook y N con vida. Westbrook, que se hace la primera baja en esta ronda, a ver si consigue reducir a los dos integrantes que le queda, porque N acaba de ser eliminada. Westbrook bastante favorable en cuanto a vida se refiere contra Rinku, que está muy tocado, y contra esa AK-47. Westbrook, que se puede hacer la primera baja, se la hace uno contra uno. Rinku contra Westbrook, empieza rotado así el jugador de Elite Neverdice, END, como lo queráis llamar. Rinku con esa AK-47 de la jugadora del equipo de Provayte, N, muy bonita la AK-47 que dispone esta jugadora. Le espera muy hábilmente Rinku, además con un wallbang y un headshot. Así que punto de partido para el equipo de Elite Neverdice. Increíble Destroyed. Punto de partido. Y Provayte, que ahora sí que tiene que comprar todo lo que pueda. Ahora vemos que sí, una scout, dos acas. Y N
y Drazik, que supongo que comprarán Akas también. Y Elite, de verdad, es que parece que el partido lo tiene en su mano. Exactamente, primera baja para abrir esta posible última ronda. Increíble piñeta que acaba de colar Trueno a Westbrook. Triple baja, bueno, doble baja para ellos, para su equipo en esta ronda. Veremos qué consigue hacer el equipo de Provey, que así aquí se le acaban las esperanzas para clasificarse para esta segunda temporada. Otra baja para Zico, cuidado porque se puede llevar la doble. Finalmente le termina reduciendo Rubio, 2 contra 2, bastante tocado los jugadores. Uno de los jugadores del equipo de Elite, ¿no? Verdad, es que empiezan a rotar por la zona de CT. Por lo menos uno de ellos ya está albergado por la zona de coche. Y los dos jugadores del equipo de Provey ya están en la bomba de A, así que hay que tener mucho cuidado. Rinku bastante tocado de vida, rotando desde la zona de calle. Empiezan a entrar ese molotov, esa gran incendiada que no hace mucho, pero la piña hace bastante más daño. La primera baja que es para la jugadora del equipo de Provide N con esa AK-47. Cuidado porque se puede llevar la doble. Sabe que está por ahí Rinku, le termina eliminando a N. 1 contra 1, Rubio contra Rinku. Sabe que está por la zona de típica, le ha dicho su call out, pero Rubio le termina eliminando y consigue este 5 a 15. Todavía tienen que puntuar 10 rondas para forzar un overtime destroy. Complicadísimo lo que tiene que hacer Provide, el papel que le toca. Y siguen comprando Scout, a pesar de que la economía la tienen muy mal. Pero confían en ese francotirador, en $1800, como decía antes, que la verdad es que te puedes hacer muchas bajas con él. Por parte de Elite Never Days, que ahora sí que tienen que hacer una eco. Exactamente, la tienen que hacer actualmente, pero parece que les está saliendo y surgiendo efecto. Cuidado porque aquí se puede acabar el partido. Doble baja para ellos, última baja que se acaba de hacer Canete hacia uno de los jugadores del equipo de Provide. Cuidado porque N puede ser matada, eliminada por la espalda. Canete, que ya ha conseguido el arma aliens, que se lleva un increíble baja hacia Júpiles con esa P90, sabe. Uno de los jugadores que era aliens, que estamos por allí, pero le termina eliminando 4 contra 2. Imperfecta eco que acaba de hacer el equipo de Elite Never Dies. Aquí se le puede acabar el partido. Bomba plantada, apenas 30 segundos queda para la donación de esta misma, y bajando actualmente en emplazamiento de la bomba de A. Empiezan a rotar, a intentar hacer el retake. Rubio y N, depende todo de ellos, se lo tienen que hacer. Termina eliminando a N, solo queda Rubio, todo depende de él. Doble baja para él, le termina eliminando Rinku. Aquí tenemos el último clasificado de la segunda división de la Colossus League. Increíble el partido, 16 a 5, 16, que ya me sale la vena andaluza. 16 a 5 para el equipo de Elite Never Dies Destroy. Así es, Elite Never Dies, que consigue la última ronda de esta segunda mitad. Y Provide, que ha jugado como ha podido, ha jugado con el cansancio del anterior partido. Y eso también cuenta, también se valora. Así que gracias a Provide por jugar el clasificatorio, lo ha jugado perfectamente. Y Elite Never Dies, que por ahora ya tiene la cuarta plaza para la segunda división. ¿Sabes qué, Destroy? ¿Sabes qué? Cuéntame. ¿Qué te ocurre? ¿Sabes que hay muchas páginas de contratación de servidores, no? Claro, hay muchas, y además en todo el mundo, pero españolas, yo creo que hay una que sobresale sobre las demás. ¿Y cuál es? GameSp, claro, el patrocinador el patrocinador de la liga. No se nos puede olvidar mencionar a GameSp, que es la empresa que nos provee los servidores para poder seguir con la liga. Servidores que ya hemos comentado antes, de 64 y 128 de T-Rate, y de una calidad y estabilidad que es excelente. ¿Y qué más ofrece? Ah, entonces son muy buenos. Por lo que me he enterado yo por la web y por el Twitter, si quieres un servidor de TeamSpeak, además del servidor de juego, también te lo dan. Y aparte, pues el servidor lo puedes usar para todo, ¿no? Destroy, nosotros los utilizamos para un torneo, para una pachanga con los equipos que tengas, para con los amigos, o incluso un servidor de AIM, un servidor público. Yo creo que está muy bien, ¿no? Y además, el dinerete, como en España todavía no hemos salido mucho de la crisis, pues también está bien, ¿no, Destroy? A ver, claro, y además, utilizando el código Colossus, 2S, tal como escribís la liga, tenéis además un pequeño descuento, como ya hemos mencionado, y si ya os quejáis del precio, siendo muy bajo, con el código de descuento os saldrá mucho mejor. Y como ya ha mencionado Javi, os regalan un servidor de TeamSpeak para que podáis hablar ahí con vuestros amigos, con vuestro equipo. Y como os dice, el servidor no es tan solo para jugar partidos de competitivo, también lo podéis utilizar para probar humos, para probar tácticas, o no sé, para lo que queréis, para 20.000 cosas. Exactamente. Pues bueno, Destroid, allí se ha acabado el clasificatorio. Vamos a estar por aquí. Vamos a estar por aquí pronto.